podríamos decir de que se ha bajado la demanda en un 40, hoy día hasta en un 50%. El servicio más afectado ha sido el servicio expreso. Hay días que tal vez solo sale un tercio de toda la flota expresa. Sí, y bueno, nosotros continuamos con las medidas, ¿verdad?, para darle confianza al usuario, como es la desinfección de las unidades cada vez que arriban. También tenemos instalados en la mano aquí en los pasillos. Y otra cosa, vendemos también aquí en la boletería mascarilla, inclusive guantes. O sea, hacemos todo lo posible pues para que la gente se sienta sienta que hay preocupación, ¿verdad?, por la salud de ellos. Pues 10, 12 expresos que hay días que solo salen 3. Y esos que salen van con 10 pasajeros, 12 pasajeros. Entonces, definitivamente sí viajan pues, porque se tienen como alternativa el ordinario, pues, pero se siente duro esto. ¿Y cuál es el corredor más afectado a todos los que atienden ustedes? Porque tienen para el lado norte, Pelín, también para Managua. Lo más afectado en este caso es Managua, el corredor expreso Managua Matagalpa. Y en el transporte ordinario, ¿qué tanto es la afectación? O sea, es considerable también, pero no tanto como el expreso, porque en el ordinario viajan gente que va a trabajar cerca, por ejemplo, a Seba o a los beneficios, y ahí viajan más los comerciantes, entonces es menos la afectación, pero sí, hay también horarios que no se atienden, y en el caso de Inotega, en algunas ocasiones se tiene que ampliar la frecuencia. No salen cada media hora, sino que cada hora para que sea rentable. Pues desinfectamos los buses con tricloro, todas las áreas donde bueno, vemos que las personas pues pasan sus manos. Este proceso se hace todos los días, desde que sale de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que entra ya el último bus. Uh-huh. Y siempre si puede ver los letreros en los buses, el uso de mascarilla es obligatorio en todas las unidades de buses. El fin de semana de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los buses que entran de Managua, Estelí, León, Chinandega, Masaya,